Cuando queráis, comenzamos con Gaizka. Arratsaldean, Gaizka. Arratsaldean. Denbora gutxiago izan duzu aste honetan partida prestatzeko. Bai, baina bueno, nahikoa. Azkenean, bai, galdu ondoren nahiago lehenbailen jokatzea berriro eta bai, nahi, denbora nahiko eduki dugu partidua prestatzeko eta gogoz gaude biharko, ez? Pasan asteburuan Valentzia aurkari zuekin sailkapenean berdinduta zeuden talde bat eta orain beste bat 33 puntu dituzue Athleticek eta Espainolek partidu lehiatua espero duzu helburu berekin beintzat. Bai, bueno, en partidu guztiak dira sailak, hemendik aurrera gehiago ze ba talde guztiak ba asko daukagulako jokoan eta bueno, etxeko partiduak atera behar dira, kasu honetan ba guretzat oso partidu garrantzitsua da. Beste 3 puntu gehitzeko eta gorantza joateko, bekoak urrunduz eta alde hortatik ba baia bigarren itzuli hontan ba etxeko partiduak batez ere, ez danak, baina etxeko partiduak oso garrantzitsua dira, ez. Eta taldeak sekulako maila ematen ari da aitzean. Bai, etxean oso ondo gaude, partidu oso onak egin ditugu eta alde hortatik ba espero dugu bihar ere maila ona ematea. Eta ba bueno, 3 puntuak etxean gelditzea, ezta. Espainolek etxetik kanpo nahiko arazo ditu. Ez du irabazi, ustute azarotik edo urritik, ez du etxetik kanpo irabazi. Ze esaten dizu horrek? Bueno, ba ez diet kasu gehiegi egiten estadistikei, ez? Azkenean talde ona da Espainol. Uste dut azkenengo partidutan 5 partidu dela ez duela galtzen. Momentu honean datoz eta ba, partidu honein beharko dugu irabazteko. Eurak bajaskorekin datoz, horrek uste duzu eragina izango duela euren taldean, euren jokatzeko moduan? Guk ere bajak ditugu eta ne ustez talde guztiek jokatu behar dute bajekin eta ezin gara kexatu horregatik, ez? Batzutan gehiago dituzu, beste batzutan gutxiago, danak dauzkagu ba, bajak, ez? Gaur goizan euren entrenatzaileak esan du baloiaren bila etorriko direla ona. Alde hortatik aurre ikusten duzu baloia bi taldeek nahiko dutela eta talde hortatik lehia ongo dela hortan, baloi jabetzan. Bueno, bai, eurak ere ondo manejatzen dute baloia, zelai erdian batez ere kalidadezko jokalariak dituzte eta ba bueno, espero dugu ba guk eramatea, ez, jokoaren pisua etxean egiten dugun bezala eta aukerak sortzea ba partidua irabasteko, ez? Gero kontua eduki beharko da baita ere eurek jokalari ona dituztelako zelai erdian eta biziak, ez, goian, orduan ba ondo lan honein beharko dugu bai erasoan eta bai defentsan. Erasoa, hori da zure burua uste nagusia, zure taldeari dagokionez. Bueno, ez, pasadan astea kenduta eta ikusita ze arerioen kontra jokatu gendu, baina pasadan astea kenduta beti sortzen dugu arerioak baino aukera gehiago eta jaso gutxiago. Alde hortatik aukerak egiten ditugun bitartean gola etorriko da, ez? Kostatzen zaigu gola sartzea, baina aukerak normalean arerioak baino gehiago egiten ditugu, pasadan astekoa kasuak enduta, eta ba bai, espero dugu, ez? Biak golak ikustea. Eskerrik asko. Preguntas en castellano, por favor. Gaizka, antes de dar la convocatoria, se ha anunciado que Guruceta y Perú van a jugar con el filial. Guruceta necesita minutos, ¿no? O sea, después de tanto tiempo sin jugar, es bueno que vaya haciendo también esa carrera con el filial. Bueno, sí. Desde que ha llegado Kenan, estos últimos, antes venía participando en los tramos finales del partido, ahora hemos pensado que también sería bueno que de vez en cuando juegue con el filial y tienen un partido también que es bueno contra el Mirandés de competición y le vendrá bien sumar minutos también. ¿Se puede decir que Español y vosotros sois un equipo que llegáis a esta altura de la temporada en clasificaciones muy pareja, pero con objetivos sin marcarlos, o sea, a largo plazo similares, hacer un equipo fuerte, un equipo que sea consistente, que sepa sacar los partidos adelante? O sea, no estáis en una guerra por el punto a la carrera, sino otra cosa. Bueno, yo creo que los dos buscaremos ganar, ¿no? Nosotros estamos muy fuertes en casa, muy bien. Ellos también vienen de 5 partidos sin perder, están bien. Bueno, yo creo que
Llegados a este tramo de liga, los partidos, sobre todo los de casa, se hacen imprescindibles para los que o de necesidad para ganarlos. Nosotros sabemos que es un partido para nosotros que nos puede dar un salto de calidad y alejarnos de abajo definitivamente, y tenemos que buscar esos tres puntos, ¿no? Como sea. Es que se ha comentado que los dos equipos, bueno, que los tenéis bajas, ¿no? Uno y otro, que siempre es más o menos, pero en este caso, bueno, una de las de ellos es de Subichichi, de Borja. No sé si eso os alivia en cierta medida o no te influye para absolutamente para nada. No sé, tienen a Ferreira, que es un magnífico jugador, que ha estado en Shakhtar Donetsk, tienen al chino también, que jugador chino que está muy bien ahora, tienen gente arriba, ¿no? A ellos les falta el Pichichi, nosotros tampoco lo tenemos, a Duriz, y en las bajas no hay que... Todos los equipos tenemos bajas y las suplimos, ¿no? Eso, hablando un poco de Duriz, ¿no? Ha habido comentar, ¿no?, que estaba como, no sé cómo le ves, está loco por la música, por volver. Sí, la verdad que... Claro que a él le gusta mucho el fútbol y quiere volver, pero bueno, todavía en un plazo corto desde luego no va a volver. Y nada, desde luego ahora tenemos que jugar con la gente que tenemos, que confiamos mucho en ellos también, y entre todos tenemos esa asignatura pendiente del gol, tenemos que suplirla entre todos, ¿no? Sin tener goleadores específicos, pues necesitas que todo el mundo aporte un poquito más de lo que solía aportar hasta ahora en ese hambre de gol, digamos, ¿no? En ese jugador que pueda hacer gol. Al no tener uno específico, siempre tienes que buscar entre todos la aportación de todo el equipo en eso, ¿no? Saldréis a por el partido, como siempre en casa, pero ¿qué esperas del Español? Lo que comentabas un poco en Euskera, ¿no?, que ellos también intenten quedarse también la pelota, y va a haber un poco de batalla por ahí. Bueno, atrás ellos en el centro campo tienen muy buenos jugadores que manejan muy bien el balón, como Melendo, como Granero, futbolistas que son buenos peloteros, y ellos cuando tienen el balón, pues sí, tratan bien el balón, intentan jugar. Luego se cierran muy bien, ¿no? Defienden con mucha gente, y bueno, ya veremos. A ver, nosotros en casa tenemos que intentar llevar la iniciativa, ir a por el partido, eso está claro. Hola, Gaizka. Aquí los objetivos cambian cada semana a semana, también las cifras y los números. En ese momento, si dijéramos que lo que más te pudiese preocupar es precisamente lo que has comentado antes, esa falta de gol, que se busca una solución para que llegue, o desde luego que la productividad sea mayor. ¿Es el principal punto débil, digamos, del equipo ahora? Sí, bueno, los objetivos no han cambiado. Objetivos siempre han sido ganar el próximo partido, y ahora tenemos el mismo objetivo. Para mí los objetivos no han cambiado desde que cogí el equipo. En este caso es ganar mañana. Está claro que no tenemos un jugador gol, ¿no? Un jugador que sume muchos goles normalmente. Entonces tenemos, todo el mundo tiene que tomar esa responsabilidad de tener ese hambre un poquito de hacer gol y sumar entre todos, ¿no? Entre todos, a ver si podemos, la carencia un poco esa que tiene el equipo de gol, intentar suplirla entre todos, ¿no? Pues el que hacía un gol al año, pues tendrá que hacer dos, el que hacía cinco, intentar hacer siete, que cada uno aporte un poquito más en eso que ahora tenemos un poco carencia, ¿no? Si mañana se consiguen los tres puntos, que ese es el objetivo, que no cambian, el próximo... ¿Cambiará entonces algo, o se seguirá pensando solo ya luego en el Atlético de Madrid, o podemos mirar un poco más arriba? Hombre, yo siempre os digo, tenemos que mirar hacia adelante, hacia el siguiente partido, intentar ganarlo, y siempre somos ambiciosos, nosotros los que más, siempre intentamos mirar hacia adelante, hacia arriba, intentar ganar para tener más equipos abajo y menos arriba, y cada vez así, cada semana ganar, ¿no? Lo que pasa que en el fútbol, como siempre os digo, manda la ley del domingo o del fin de semana, y ese es el que te va poniendo en tu sitio, ¿no? Todo lo demás es hablar por hablar. Nosotros siempre miramos a ganar, intentar ganar este contra el Español y ponernos ya en una cifra de puntos que sería muy buena para nosotros. Y las últimas, hay cinco jugadores apercibidos, Gaizka. No sé si eso te preocupa o
¿Habrá en ese sentido igual algún cambio o no? No, sí, me preocupa porque bueno, está en este caso Óscar, que Capa está lesionado, y también me preocupa porque los tres centrales, ¿no? Creo que tienen cuatro tarjetas y sí, me preocupa, pero no voy a hacer nada para reservar o para cuando caerán y no podemos hacer nada con eso, pero desde luego este partido no tenemos en mente guardar a nadie, o es un partido importantísimo para nosotros y tenemos que afrontarlo así. Luego cuando vengan las bajas ya las supliremos con otra gente que en la que tenemos confianza también. Sí, le estás dando muchas vueltas al tema de lo de las bandas después del partido el otro día en Valencia. Parece que de una manera concreta, con Capa y con Marcos, el equipo funciona muy bien. Y cuando han estado ellos dos, parece que como, no sé si igual has notado un poco de falta de profundidad en los últimos partidos, o con una manera de jugar concreta. No, bueno, más depende de los jugadores que pones, ¿no? Cuando tienes a Demar y a Córdoba, por ejemplo, pues tienes más profundidad, ¿no? Por las características de los jugadores. En este caso, Ander, Capa no está, Óscar está teniendo que jugar atrás y pues tienes que poner jugadores más que se relacionan más con el juego, como Sousa, como Ibai, como Iker, jugadores que no tienen velocidad para ir a los espacios, pero tienen otras condiciones que también son buenas, ¿no? Con esos hemos hecho muy buenos partidos y con los otros también. Creo que nos tenemos que amoldar a la gente que tenemos ahora mismo y sacarle el máximo rendimiento, pero unos tienen más profundidad, otros son jugadores de más calidad, más asociativos. Con las dos maneras hemos funcionado bien hecho, con las dos maneras hemos funcionado bien, ¿no? Y contento cómo está funcionando la pareja Raúl García Muniain, Muniain en la banda, Raúl de media punta, cuando Muniain igual está yendo mejor de media punta. Hay que buscar soluciones así, ¿no? Eso es. Todos pensamos, y yo creo que Raúl se mueve mejor en la zona de la media punta y Iker también. Y alguien se tiene que. No podemos jugar uno montado encima de otro. Iker históricamente ha jugado en la banda aquí en el Atleti, no es una posición nueva para él, durante muchos años lleva jugando ahí. No sé, el último partido en San Mamés jugando ahí hizo un gran partido contra el Eibar, por ejemplo. Puede jugar ahí, o como el otro día un rato caer Williams a banda, o tenemos varias opciones, son jugadores que se amoldan bien a jugar. Raúl jugó el día del Barcelona media hora en la derecha y lo hizo fenomenal. Unos te dan unas cosas y otros te dan otras, ¿no? Unos tienen más profundidad, otros se relacionan más con el juego por dentro. Va por las características de los jugadores, ¿no? Y muchas veces, pues, por necesidades tienes que amoldar a un jugador que juega en una posición, pues unos metros más a la izquierda o más a la derecha, ¿no? Yo creo que se trata de poner a los mejores, ¿no? Gaizka, Kenan lleva ya unas cuantas semanas aquí. No sé si le ves ya como para jugar el partido 90 minutos. Sí, sí, le veo. Él físicamente vino bien, o sea, no es un problema físico. Si no ha jugado 90 minutos es por decisión mía, pero él está para jugar mañana 90 minutos sin ningún problema. Está bien físicamente, uno más, trabaja bien. Osondo, Esterik Esbado, Esterik Asko. Venga, a grabarte.